Amigos de La Comadre, ¿cómo están? Yo soy Luisa, estamos en una entrevista más con uno de nuestros artistas favoritos. Hoy estamos con el Bebeto. ¡Un aplauso para el Bebeto! Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de estar aquí contigo en entrevista, de veras me siento muy contento de veras de ser la primera vez que estoy aquí. Nos da muchísimo gusto a nosotros también tenerte aquí. Hemos tenido a grandes personalidades, pero por supuesto nos encanta estar también con los que van arrancando y bueno, medio arrancando, porque ya me estaba contando el Bebeto que tiene una trayectoria un poquito más larga de lo que se pensaba. Platíquenos un poquito, ¿desde cuándo empezaste, Bebeto? Yo empecé, como te estaba comentando hace ratito, empecé a los 13 años ya a cantar profesionalmente en agrupaciones en bandas locales allá en Guasave, Sinaloa, de donde soy yo. A los 13 años ya empecé a formar parte de una agrupación, banda Estrella Blanca, ahí en Guasave. Luego duré 3 años, me fui a radicar a Mexicali, duré como un año en Mexicali, me regreso a Guasave, me incorporo a otra agrupación y de ahí sale este proyecto del Bebeto, del cual pues apenas voy a cumplir 2 años ahora en septiembre, primeramente Dios. Ay, qué padre, o sea, anduviste de arriba abajo y ahorita ya con disco en mano, se los presumo. Aquí en La Comadre ya lo tenemos. Platícanos un poquito más de Ese Soy Yo, que es este disco que está en mis manos. Ese Soy Yo es el segundo material discográfico de su amigo El Bebeto. Está conformado por 15 temas, del cual son de compositores muy conocidos, ¿no? Que ya todo el mundo conoce, toda la gente del ambiente de la música regional. Son 15 temas, del cual vienen temas románticos, vienen temas rancheros, vienen temas de cumbia, vienen corridos que hablan de lo que anda de moda. Es un material muy completo, muy variado. Oye, y platícame de las composiciones. ¿Las composiciones del material? Sí, claro. Sí, pues las composiciones vienen compositores como Horacio Palencia, Luciano Luna, Espinosa Paz, América Sierra, Adrián Penangustino, Miguel Romero el Tacuache, Jos Favela. ¿Y tú no te aventaste? No tuve la oportunidad de colocar un tema por ahí en este material discográfico, si Dios quiere y Dios nos presta vida, ¿no? Para el tercer material quiero grabar un tema de mi autoría. No, a nosotros encantaría escuchar algo ya de tu autoría, sobre todo saber quién es la que te inspira, porque también ya sé que tienes una cantidad de admiradoras bárbara. Fíjate que he compuesto canciones y no hay, excepto alguien así, inspiración, pienso que es más que nada. Es cuando te nace hacer las cosas, ¿no? Bueno, y cada quien compone diferente, ¿no? Yo no soy un compositor conocido, como se dice, yo tengo poco componiendo. He hecho varias canciones, pero más que nada es cuando te llega la inspiración, o cuando estás solo. Oye, ¿y qué artista es tu inspiración? No hay un artista que admire en especial, la verdad, a mí la música siempre me ha gustado bastante, siempre ha sido un sueño para mí el llegar a el lograr todo lo que se está haciendo hasta ahorita, pero no hay alguien así que yo diga, siempre lo he admirado, porque o sea, te mentiría, la verdad. Me gusta mucho cómo cantan varios de los amigos, colegas que andan en el ambiente. Me gusta mucho cómo canta Julián Álvarez, Saúl el Jaguar, Banda Arrolladora, Banda Record, me gusta mucho. ¿Y desde que eras chiquito qué era lo que cantabas? ¿Lo que te aventabas a cantar así? Siempre, a ver, que cante. Siempre canté música de banda. Yo siempre crecí con la música de banda. De hecho, dependo de una familia de músicos muy, muy conocida por allá en Guasave, en Sinaloa. Y pues la música de banda, de cuenta que siempre crecí, tengo primos, tíos y hermanos que son músicos. Y pues a mí también se me dio esto de la cantada, la música. Y aquí andamos echándole ganas. Oye, ¿y te gusta algún instrumento en especial? ¿Tocas algo? Yo fui armonillero, dejé la cantada un año cuando me fui a Mexicali para trabajar de armonillero. Pues ahí la anduve haciendo loco, no sé, sí aprendí a tocar, más o menos. Pero pues, realmente lo mío era la cantada, no me gustaba, me gusta mucho y me gustan mucho los instrumentos, tengo muchas nociones. Pero la cantada es lo que realmente a mí me... Lo que te inspira más, sí, ¿no? Lo que te llena. Sí, eso es lo que más me gusta. Que bueno, a mí me encantaría escucharte con algún otro instrumento también, ¿no? Se vale. Claro que sí. Oye, y este es Ese Soy Yo. ¿Ese Soy Yo de qué habla? Ese Soy Yo es un tema que viene incluido por ahí, de la autoría América Sierra. Es un tema, dice... Pues habla de amor, ¿no? El que te ha dado todo el corazón... Y que responde al eco de tu voz, el compañero de tu soledad, que como nadie te sabe cuidar, el que no tiene la mala intención de aprovecharse de tu corazón,
El compañero de tu soledad, que como nadie te sabe cuidar, ese soy yo. Es un tema muy bonito. Ay, hasta ya me sentí yo especial. Está, está muy, muy bonito el tema. Y el disco, como dices, no viene muy completo con géneros un poco mezcladones, ¿no? Sí, viene un poquito de todo. Siempre nos preocupamos por hacer un material que venga, que no venga pura romántica, que no venga pura ranchera, que vengan rancheras, que vengan cumbias, que vengan corridos y que vengan románticas también. Que para los ardidos, para los enamorados, para todos, para los dolidos. Sí, para todo. Está muy bien. Oye, y este es el proyecto que traes ahorita. Presentaciones. Ahorita ya estamos haciendo, más que nada estamos dándole a lo que es la promoción. Vamos a grabar toda la semana aquí en la Ciudad de México haciendo promoción. Y pues ahorita andamos duro, duro y fuerte con la promoción, porque vamos, haz cuenta que acabamos de retomar otra vez con este material, el género de banda. Ya ves que anduvimos un año con muchachos de Tribal y ahorita estamos retomando otra vez lo de banda. Ya ahorita ya nos vamos a enfocar bien en lo que es el género de música de banda y vamos a hacer promoción y hacer fechas entre promoción y trabajo, andar de arriba para abajo. Oye, ¿y el Tribal no le das? ¿Eh? ¿No le entras al Tribal? Claro que sí, anduve trabajando un año, ¿sí?, con ellos. ¿Pero qué tal? ¿Pero con las botas y todo esto? Nada, no para nada, la verdad. La pura cantada, nada más. La pura cantada, nada más. No, mi respeto para la bota, no. El relajo, ¿no?, que se echan con el Tribal. Sí, está muy bueno el ambiente, es una música que prende mucho a la gente. Pues estoy muy contenta de que estés con nosotros. Supongo que más nuestros amigos de La Comadre, que seguramente te están viendo ahorita. Muchísimas gracias. En nuestra página de internet. Oye, ¿cuál es tu Twitter, tu Facebook? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí, nos encuentra en las redes sociales, en el Facebook, en el fanpage como El Bebeto y en el Twitter @el_bebeto. Y saludos para toda la gente que nos está viendo, para toda la gente que escucha La Comadre. Por supuesto, le mandamos un saludo de parte de su amigo El Bebeto. Muchísimas gracias, comadres y compadres de La Comadre. Esta es una emisión más de uno de nuestros artistas favoritos.